Un día como hoy, pero del 1876, muere en Caracas, Venezuela, el padre de la patria Juan Pablo Duarte y Diez, fundador de la República Dominicana. El acta de defunción expedida por el jefe civil Miguel Piña precisa que Juan Pablo Duarte murió a las 3 de la madrugada del 15 de julio de 1876, en su hogar situado en las esquinas del Zamuro y El Pájaro. A través del diario de avisos de Caracas, en la edición de la tarde del 15 de julio de 1876, sus familiares y amigos invitaron al acto del sepelio para el día 16 de julio del 1876. La nota expresa lo siguiente: ha fallecido el general Juan Pablo Duarte, caudillo de la independencia dominicana. Sus deudos y amigos que suscriben esperan que usted los acompañe a la inhumación del cadáver mañana a las 9 de la mañana. Juan Pablo Duarte tenía la idea de formar una república libre y soberana, donde imperara la justicia.